a la cocina Webmirnos. Hoy, mi postre favorito. Nuestras leches. Cuatro leches. Y no solo cuatro leches, es de coco. ¡Bum! El tres leches lleva leche condensada, leche evaporada y crema de leche. Mi cuatro leches lleva leche evaporada, leche condensada, leche de coco y dulce de leche. Hay dos maneras de hacer esto. Uno, ustedes compran cada una de sus leches o las hacen como yo. Una a la vez. Para la leche evaporada utilicé leche entera, leche en polvo, mantequilla y azúcar. En una olla coloqué 2 tazas de leche líquida y 1 taza de leche en polvo. En ambos casos, leche entera. Remuevan hasta que hierva. Una vez hirviendo, agregamos 1 cucharada de mantequilla y 2 cucharadas de azúcar. Y cuando vuelve a hervir, lo apagamos. Para garantizar que no tenga grumos, lo licuamos y listo, tenemos leche evaporada. Para la leche condensada, necesité leche en polvo descremada, azúcar y agua. Hacen su almíbar bien aguadito y lo licúan con su leche en polvo. Y listo, leche condensada. Y para mi orgullo, porque hay que tener paciencia para hacer dulce de leche, utilicé leche entera, azúcar y bicarbonato de sodio. En una ollita echamos 1 litro de leche, azúcar, bicarbonato, 1 vaina de vainilla y, señores, paciencia porque esto tomó 2 horas en este mambo. Después de 2 horas, este es el resultado. Y aquí tienen la prueba. Cuando le pasan la cuchara, no se vuelve a unir. La cuarta leche es una leche de coco en lata. La compré en lata, sí. ¿Por qué? Porque me siento agotada. El dulce de leche acabó conmigo. Nada, esa es la cuarta. Ahora bien, estas 3 leches, la evaporada, la condensada y la de coco, se mezclan y hacemos este delicioso ponche. El mío, aparte, tiene un buen chorro de ron. Es opcional, ¿eh? Ya tenemos nuestro primer ingrediente, que es el ponche. Ahora, el resto. Un bizcochito de vainilla. El que no quiera fajarse a hacer ese bizcochito, que es muy fácil, escríbanme. Coco rallado. Yo lo tosté 5 minutos, rapidito. Una vez, háganlo. Amigos, el 3 leches lleva suspiro. Pero yo le voy a poner crema batida. Y ahora, como el Lego, solo armarlo. ¿Dónde van a armar ese 4 leches? Bueno, ustedes donde quieran. Yo lo voy a hacer aquí para mostrárselo a ustedes. Paso 1, bizcocho al Pyrex. Paso 2, lo ahogamos en el ponche. Mira, mira cómo salió. ¡Ay! Se lo tragó. El bizcocho absorbe muchísimo ponche. Vamos a echarle un poquito más. ¿Se acuerdan del dulce de leche? Ahora que va. Más dulce de leche. Viene el coco tostado. Ya saben, ¿verdad? Yo estaba esperando esto. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¡Qué cosa que está buena! Mortal, está mortal, está mortal, está mortal. Yo... Oye, mira, estaba dieta, pero la rompí. Mira, 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 mira. El dulce de leche, las leches. Mira cómo está, mira cómo está, cómo lo absorbió. Jugosísimo, pero jugosísimo. Eso nada más le falta a nevera. Ay, no me aguanto. Qué delicia. Me encantaría que lo hicieran, pero si no, escríbanme. Yo se los hago.